a ser o estar. Temazo, temazo actoral. ¿Cómo hacer para hacer y al mismo tiempo estar cuando tienes una cámara delante de ti rodando? O por otro lado, porque esto es un lío, ¿cómo estar para no hacer, o etcétera, etcétera? Bienvenido al Club de Actores, hoy te vamos a explicar esta diferencia de hacer y estar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Silver. Hola, yo soy Virginia García. Y somos tus coach de actores online. Estamos aquí para entrenarte, para desafiarte, para plantearte dudas, para que tú mejores tu técnica de cámara, para que entiendas cómo moverte en la industria y exactamente cómo preparar material para generar confianza en los demás y también para que aumentes tu nivel de energía, tu motivación y te tomes en serio tu carrera. Bien, el temazo de hoy es este que te ha pasado, porque le pasa a todos los actores porque es algo actoral. Tú estás interpretando, es decir, tú estás haciendo, ejecutando técnica y al mismo tiempo tú tienes que estar en el personaje, porque el personaje no hace nada para estar. Partamos del principio, la observación de cómo nos comportamos los humanos. No hay, imaginemos una discusión de pareja, no hay nadie que esté respirando de una manera o acordándose de algún motivo personal que en ese momento le enfada o ejecutando cuál es mi objetivo aquí para enfadarme y tal. Sí que son, digamos, las herramientas más habituales de las técnicas interpretativas escénicas. El asunto y esta diferencia es muy importante porque el personaje, que es como una persona o se comporta como una persona, no hace nada para estar ahí, como decía Virginia recién. Simplemente está ahí, le están pasando, tiene una serie de cosas que ha vivido, que ha llegado a ese momento, uh-huh. Y en ese momento le suceden esas cosas. Uh-huh. Entonces, aquí hay un gap importante, hay como una especie de gap, un salto entre la realidad que vive el personaje y la realidad que vives tú como intérprete. Entonces, en situación ideal, es decir, al comienzo, en dirección, no te está pidiendo una interpretación como muy, muy concreta, una coreografía, unas acciones físicas, unos movimientos muy concretos, que a veces pasa, hay directores que dirigen las así. Las marcas son lo que son, sí. Hay directores que dirigen como muy, muy, muy específico. Si te dan más libertad o si es tu primera propuesta, lo que vas a tener que hacer es lograr estar. Entonces, como esto es un abismo y es muy etéreo y no es de fácil palabra, de ponerle palabra, lo que hemos sintetizado después de mucho tiempo de trabajo es lo que vas a tener que hacer técnicamente no debería hacerse durante la toma. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo haces tu técnica actoral? Claro, la técnica la tienes que ejecutar antes de la toma. Antes significan dos cosas. Entrenarte. Porque si te entrenas, tú estás preparado ya para estar. Exacto. ¿Sí? No significa haberte formado. Significa entrenarte. ¿Vale? Entrenarte haciendo cortos, entrenando formándote, entrenando haciendo nuestros programas online. Entrenarte. Uh-huh. ¿Sí? La otra cosa va a tener que ver con hacer tu trabajo técnico actoral antes de empezar. Ok, luces, preparados, todo el mundo preparado. Ahí estás tú trabajando. Ahí estás haciendo tu técnica. Uh-huh. Todo el mundo en posición, vamos a primera, que vamos a empezar, sonido, ahí estás trabajando. Acción, ahí ya no haces más nada, ahí uh-huh. Te dedicas a estar. Uh-huh. Y esto es muy importante, y se lo digo mucho a los actores, es ¿qué pasa si sale mal? Uh-huh. Nada, se hace otra toma. ¿Vale? Entonces es importante que te entregues a ese misterio de estar. Porque entonces se va a parecer lo que tú estás viviendo a lo que vive el personaje. Y ese gap, ese espacio que había, también se da entre que tú sabes lo que vas a decir, sabes lo que te van a contestar, sabes cómo deberías reaccionar y sabes cómo debería reaccionar si hay un compañero. Pero el personaje no lo sabe. Entonces, la manera de enfrentarte a eso... Claro, es por eso dice el misterio, enfrentarte a ese misterio del personaje. De hecho, le vamos a dedicar un post a eso porque es muy interesante, el concepto de el misterio del personaje. Y efectivamente, cuando el actor está ejecutando técnica mientras está en la toma, es un error garrafal porque no hay manera de disimular que no se vea esto. Esto a ti te pone muy nervioso. Pero mucho. Y además hemos encontrado una metáfora muy sencilla. ¿Sabes cuando el coche está en marcha, ¿no? Y le das de vuelta la llave
el sonido ese que hace, que es como un carraspeo que hace porque le estás dando y sabes que algo está mal, es la misma sensación del público cuando alguien está ejecutando técnica durante la toma. Le ves actuar, se nota que está actuando, se nota que está haciendo algo. Entonces, para que no se note, en situación ideal, y a menos que te estén pidiendo otra cosa, tú lo que vas a hacer es prepararte emocionalmente, ejecutar tu técnica ahí, para entregarte a la toma a estar. Exacto. Ese es el trabajo. Fácil de decir, no tan sencillo de hacer. Así que practica, entrena. Y si te ha gustado este contenido, que para mí es súper interesante, cada vez que te oigo hablar sobre este tema me quedo así fascinada, ¿no? Si te ha gustado, compártelo con amigos que sientes que les va a interesar este trabajo, que es muy interesante. También suscríbete a nuestro canal y por favor, deja comentarios, porque es muy interesante todo el debate que pueda haber entre artistas sobre este arte tan hermoso que es el acting frente a cámara. Y que hasta ahora no se hablaba tanto, pero aquí nos vamos a dedicar a hablar claro de todos estos asuntos que competen a la interpretación frente a cámara. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!